pues a Don Juan le vamos a hacer pues una pequeña broma que ustedes han estado pidiendo mucho en este canal, que es cortarle el buen bigote, plebes. A ver, si está abierta. Digo que se tiene la riata y vámonos. Pero si le tiramos con la riata no va a llegar. Va a ser un trabajo difícil, pero nada imposible. Nada imposible para Cevichurro Show. ¿O cómo está la chingada? El caso es que siempre me hace lo mismo este cabrón. ¡Épale, qué rayo, amigos! ¿Cómo? Ah, me limpia la cámara, se ve bien culero. Es que están por fuera, güey. Es que le habíamos puesto filtro. Amigos, qué rollo, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de sus amigos Cevichurro Show. ¡Vamos! Plebes, gasté un bar a la verga. Amigos, el día de hoy le quitaste el protector. O quita esta madre porque esto que voy a decir lleva mucha seriedad. Como se pueden dar cuenta, amigos, el día de hoy. En lo que dicen, lo que lleva seriedad, yo me voy a comer algo. ¿Qué te va a comer, güey? ¿Un pelón? Te va a comer el Ramón. No tan pelón. Oigan, amigos, pues bienvenidos a un nuevo video de sus amigos de Cevichurro Show. Como se pueden dar cuenta, pues aquí estamos en, pues en un fraccionamiento muy concurrido de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, llamado Villa Bonita. ¿Así se llama aquí? ¿Cómo se llama? Bravo. Está, es parte de Villa Bonita, ajá, pero más que nada está como que una sección separada que viene siendo ya originalmente Prado del Sur. Prado del Sur. ¿Sabes? Prado del Sur, ok. Para la gente que no conoce Prado del Sur, les voy a contar un poquito de historia sobre esta bonita... ¿Cómo nació? Sobre esta bonita colonia. Esta bonita colonia nació por ahí como en el 97, ¿qué te gusta? ¿97, 98? 98, para ser exactos. Sí, donde personas comenzaban a invadir casas y pues... Me tocó venir a robar cobre para acá. Amigo, ya hablando en serio, pues ustedes ya vieron desde el principio el video y ya me imagino que ya vieron el más adelante de este video. ¿Dónde pues a Don Juan le vamos a hacer pues una pequeña broma que ustedes han estado pidiendo mucho en este canal, que es cortarle el buen bigote, plebes? Y fíjate, güey, aquí va a ser un pedo, plebes. Bueno, ya saliéndome ya de todo este rollo y estar diciendo mamadas. Siento que el bigote de Don Juan está muy duro. El pedo es... Quedarle con un machete primero a la verga, podarlo un poco. Primero hay que quitarle con esto y de ahí pues rasurarlo. ¿No se irá a trabajar esa madre? Pues no sé. Es que Don Juan, amigos, tiene los pelos muy gruesos. Los pelos, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, pues los pelos del bigote. Los pelos del bigote. Los bellos del bigote. Los ¿son bellos? Son bellos, sí, porque son... Que de bello no tiene nada. Amigo, pues como ya se han dado cuenta, aquí vamos a dejar una imagen de Don Juan, Don Bigotes, por así decirlo. Amigo, pues Don Juan pues tiene un bigote muy poblado y todo eso. Y pues desde que comenzó a hacer bromas aquí en el canal y ha salido en este canal, pues fue mucha gente fue lo primero que vio la gente. Fue como que lo primero en lo que pensó la gente. Tumba el bigote a la y pues Don Juan, amigos, de hecho ya grabamos hace poquito, hace yo creo que como unas dos semanas, o sea fue más o menos en diciembre a finales, vinimos y quisimos acá por rasurarlo, pero pues no se pudo porque pues, para empezar no estaba, y segundo pues no traíamos las herramientas necesarias, entonces pues no se pudo grabar ese video, pero el día de hoy pues traemos la buena maquinita, traemos un buen pelón. Un buen pelón. Está, pelón. Otro pelón. Otro pelón. Y pues. ¿Sabes qué? A una tía mía, a Don Juan, le llamó la atención, güey. A Don Juan. Sí, güey. ¿Por qué, güey? Yo no sabía, pero el otro día mi tía me dijo, estaba viendo el video, y es del señor ese. ¿Cómo se llama Don Juan? Qué chilo bigote, me dijo, me gustaría tenerlo. Ah, neta. Y dije yo, ay, tía, ¿a poco le gustaría tener el bigote? No, me gustaría tener el bigote, pero acá me dijo. ¡Ya deja la tía! No, es que Don Juan, plebes, ahí donde lo miran, su bigote es como su sex appeal, su... ¡Ay, es hermoso! La verga, sí, como el meme de me antoja como para que me dé un beso de guajolotito, así. Como... Y plebe, bueno, pues tenemos que ir a rasurarse la labor el día de hoy. No sabemos en realidad a ciencia cierta cómo lo vamos a hacer. Si lo vamos a abrazar, que no creo que lo alcancemos a abrazar completamente. Si lo encintemos, si lo emplayemos, si lo hagamos con mentira, no sabemos bien. Pero el chiste es, el video del día de hoy es rapar el bigote de Don Juan. ¿Cómo lo vamos a agarrar, güey? Amigos. Sí, para darle el abrazo a Año Nuevo tuvimos que empezar desde octubre. Feliz año. Es una broma, Don Juan. Tu casa está llena de esto, le mandamos un pinche besote a la verga. Bueno, amigos, por así quédense a ver este video porque pues sigue ver cómo se va a hacer este buen video. Vámonos. No limpia. No mames. No, qué pena. Deja que no limpie el chorrillo que tira el chorrillo. No.
Te mamaste. Para eso me dice que limpia el vidrio, para burlarte de uno. No para burlarme. Amigos, pues como muchos ya saben, ya después de, no sé, de agarrar cura con el vidrio del Cristian, no se ve ni un carro. Pues se me... No, sí, don Juan sí está. Bajo el vidrio aquí. A ver, fíjate. Fíjate, está abierto. Bájalo, está abierto, está abierto. Bájalo. Está abierta. Sí, está abierta. Sí, está. Ay, mira, pues lo que podemos hacer es... Ay, es que no sé, güey. ¿No traes un sedante o algo? Un sedante, no mames. Güey, aquí va a estar bueno, como chingado. Tenemos que hacerle aquí con don Juan, güey. Tú sabes al azar, así como cuando alazan, así. ¿A lo que? Cuando alazan. Cuando alazan, dice el robot. Ándale, tirándolo de lejos. Entonces quiere alazarlo. Alazarlo, sí, tirarle, puede ser con la cuerda, con la riata. Sí, porque se tira la riata y vámonos. Si le tiramos con la riata, no va a llegar. Y menos la mía. No, ves, aquí no vamos a estacionar, aquí cerquitas. Aquí como a dos casas. Aquí lo importante es saber cómo le vamos a hacer, como les dijimos ahorita. Va a ser un trabajo difícil, pero nada. Imposible. Nada imposible para Cevichurro Show. Espérate. ¿Qué? Que me acabó el pelón. Uy, sí iba a estar cabrón, güey. Ay, mi amigo. Yo le digo que se venga temprano, pues no se viene temprano. Me dice, ahí voy. Está reclamando. Apenas se va a subir el carro y es como cuando te dicen, ¿en 10 minutos qué? ¿En 10 minutos llego? ¿En 10 minutos me voy? ¿En 10 minutos me voy a subir al carro? ¿O cómo está la chingada? El caso es que siempre me hace lo mismo este cabrón. Peleando que el Juan no sé qué verga, quién sabe qué más. ¿Dónde andará el Juan? ¿Qué están hablando de él? Para la verga, está renegue, que no le hace caso y que la verga. No lo podemos hacer, güey. Güey, lo que estoy viendo, ¿y qué tal si, güey, no alcanza? ¿Por qué no trajeron la pila, güey? Yo digo que podría llegar uno, podría llegar yo primero. O no sé, pues algo así. ¿Entretenerlo? Sí. ¿O cómo está? No sé, yo estoy bien nervioso, güey. No sé cómo voy a poder detener ese cuerpo tan, para no decir, gordito. Oye, pero ¿cómo no? Agarrar yo solo, ah, entre vale. Los dos. A ver, mucho. Mira. Date para acá, pendejo. No más, mira, ve, asómate, güey, como que no acá, güey. Está mejor así, güey, porque la barremos de improviso, pues. Sí, porque si la barramos la fuerza, no. Sí. Pues mira, tú sígueme el rollo en la plática, dale. Okay. ¿Simón? Hey, don Juan. Don Juan. Espérame, ¿sabes qué? Te voy a colgar, güey. Ahorita veo qué onda. Dale. ¿Qué onda, pues? ¿Está abierto? No, pero pásale, güey. Pásale. ¿Qué onda? Ey, no, güey, quiere... Don Juan. Es que le marcamos al Juanillo ahorita, cierra. Sí, bien. Le queremos aplicar una broma. Es que le queremos aplicar una broma que supuestamente... Pues es que ya ve que, pues anda haciendo bromillas el güey ahorita. Simón. Y todo eso. Ah, pues lo queremos agarrar. ¿De qué se trata? ¿Cómo está el pedo? Mire. Es que tarea verga que usted, don Juan, como que se desmayó, pues. Como okay. Que llegue este güey. No, aquí no. Y lo hacemos como que le estamos echando aire. Ya. Simón, tarea perro, mire. ¿A dónde? Aquí apenas que se acueste en el sillón. ¿O sea, ¿a dónde estaba sentado? ¿A dónde? ¿Aquí? Hombre. Ok, pues, llegaron y... No, él no sabe que estamos aquí. Ah, órale. Él no sabe todavía, pues. Órale. ¿Y qué es la pinche broma que le van a hacer? ¿Cómo? No, pues supuestamente... ¿Qué usted se desmayó, pues. Ah, y bueno. Que nosotros venimos, que nos habló, porque él no contestaba la llamada y lo vamos a hacer según... Sí, que nos habló desmayado, pendejo. ¡No, verga! ¡Ey, apúrense, ya va a llegar, güey! Mira, porque supuestamente usted nos habló antes de porque se sentía mal, porque el Juanillo no le contestaba la llamada y nosotros lo vamos a querer hacer sentir mal a él, pues. Lo hacerlo sentir... Y le siéntese mejor aquí. Está, Simón, aquí se me hace mejor. Ándale, que se haga desmayado. Ay, si no se me va a poner mal el plebe, güey. ¿Por qué? No, que se va a poner mal, tamorro. Se aguanta, Simón. Sí. Mire, pero así como que está acostado, pues. Así como si estuviera desmayado, güey. ¿Como desmayado? Sí. Con la mano más suelta. Sí, pues ni modo que un desmayado va a tener la mano ahí, ¿no, güey? Ey, no, Ramón. Mira, mejor abre la puerta, güey. Abre la puerta por si llega, porque no se mire tan obvio, pues, ¿verdad, güey? Y como que le echamos aire. Acá, Simón. ¿Estoy lente, güey, o qué? ¿Eh? Ah, oh, ¿quieres que se lente? Póngalo. Sí, como que ya. Como que está acá desmayado. Espérate, ya va a llegar, Ajá. Ahí venía, güey. Pero ¿qué es eso? Ah, qué mari. No, que viene, güey. No, la cabeza está muy finita. Sí, no, usted no abra los ojos, Juan, no. Usted no lo vaya a abrir por nada. Usted no vaya a abrir los ojos. No abra los ojos, mamá.
Así es como que. Se pasan de. Cabrones, no. A ver, ¿cómo sí, le quedó? Pasan de la... ¿Y Pablo? Hijos de la... ¡Eh, don Juan! ¡Mire, ya ve el culero! Le está diciendo Pedro Picapero. No, yo que usted le viento con el celular a la vez. Está cerrado aquí, yo soy usted con usted ahí. No, pero yo y don Juan ya sabemos cómo está el pedo aquí. Se pasaron de lanza, viejo. No creo. Yo sabía, yo pensé, dije... Cuando una vez que hablaron de que el bigote y la chingada, dije... ¡Abreme la virga! Vamos a apurar o algún rollo, pues. Pero nada, cabrones, nada. No, pues cuando me imaginé que me iban a trucer el no, pinche bigote así, güey. Pues ya mejor quíteselo, pues ya sí se le va a mirar raro. Sí, güey, porque... Sí, ahorita. Ahorita lo vemos, cabrones. Amigos, y bueno, después de convencer al buen don Juan de que se, pues, quitara el bigote. Me convencieron. ¡Ay, cabrón, no, güey! Lo convencimos por las malas. Lo convencimos por las malas. Pero después de cómo quedó de lo que le hicimos, pues, no había de otra más que tumbárselo completamente, pues, y fue así. Hay que rasurar todo, güey. Acaba de salir. ¿Están listos para ver el resultado? No voltea todavía, don Juan. No voltea aquí para que la gente lo mire de espaldas, porque aquí, plebes, a continuación van a ver. Nomás le voy a mostrar un poquito un perfilillo nomás. ¡Hija verga! Plebes, a continuación van a ver al Don Juan 3.0 Plus. Renovado. Vámonos con unas tópicas. Esta nariz aguileña, viejo, tiene historia. Allá, allá, allá. Tomas épica de Don Juan, su buen bigote en 3, 2, 1. ¡Vámonos! Ya después de estas buenas tomas épicas, don Juan se le mira hasta la cara blanca, mira. Mira, ve cómo me... No, hombre, viejo, mira, parece que traigo un bigote de leche ahora. Estaban en el sol ratito, güey. Son buenos los bigotes de leche. Don Juan, ¿cuántos años más o menos tenía? Tomó un bigote de leche, dice el otro. O sea, la leche, la... Oye, don Juan, ¿cuántos...? A una pequeña entrevista aquí. Más o menos, ¿cuánto tiempo tiene que no se quitaba su buen bigote? Aproximadamente unos 2 años. ¿Dos años? Por lo menos 2 años. ¿Portando bigote? Sí, 2 años y medio, por ahí. Desde o quizás 3. Quizás 3. Más o menos. Mira, no, de los 100, ¿no? Sí, como que sí tenía rato que no le pegaba el sol en esa parte. Sí se mira diferente. Luego, pues, bueno, don Juan, pues, sí se mira. De hecho, ahorita... ¿Así no era una morra, Juan? Sí, ajá, no. ¿Así no sin bigote? Porque mire, yo cuando me quito el bigote, Juan, viene el desmadre que trae. Yo tengo hoy, desde que me quité el bigote, un chingo de mensajes de. Era grande un hijo. Puro vato, me quité. Puro vato. Eso sí te creo, güey. Leves, ahorita don Juan nos estaba comentando, bueno, antes de salir a toma, dice que pues le daba un poquito de vergüenza pues salir así. Pero pues también a la vez lo vio por el lado positivo, entonces pues también nos pidió un paro. Que pues ya hablando de Juanillo, su hijo, dijo que. Una por otra, que si le ayudáramos a hacer una broma. Entonces, pues accedimos porque me gusta la idea de transformar a Juanito en Barney, güey. Se me hace chile la idea. Para eso, ustedes ya se imaginarán más o menos de qué va a tratar la broma y que le vamos a hacer al compa Juanillo. Y pues, es algo que nos pidió don Juan y nosotros accedimos. ¿Por qué? Porque le hicimos una broma y nos dijo: bueno, ustedes me tomaron el bigote, está bien, pero ayúdenme a hacer una broma a Juanillo. Entonces, pues aquí andamos, mira. Entonces, definitivo, pues, definitivo. Sí. ¿Y algo que quiere agregar, don Juan? Si me ven rojo, es por la pinche imagen esta.
Si me ves rojo porque me da un chingo de vergüenza, la verga. Claro, pues bueno, ya de aquí de terminar este video, ahorita que en cuanto se termine, se jalan al canal de los Juanes porque vayan a ver pues la broma que le vamos a hacer en conjunto con Don Juan, al Juanillo, pues para dejarlo azul. Lila. 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 Entre Barney, Avatar y Pitufo. Y pues, ahora sí, qué bueno. Bueno, qué bueno que les haya gustado el video. Bueno, esperemos que les haya gustado este buen video, plebe, así como nos divertimos nosotros y pues no tanto como el Cristian estar apretando a Don Juan ahí. La neta que sí me hijo de su madre, o sea, como te dijera, no pude reaccionar después a tiempo, cuando menos pensé, pues, qué onda, y de repente sentí el pinche rastrillazo aquí, la chingada. El rastrillazo, no, era con la maquinita, güey. No, no, lo que me estaba haciendo, me estaba ahogando, cabrón, con el mismo de otro, tengo el pilote aquí, lo trataba de escupir, dije, no, pues, si no, imagínate, que me trague los pelos míos, pues, no, viejo. Y mucha raza va a decir, ah, qué abusones, se pasaron de lanza con Don Juan, pero Don Juan, acuérdese que usted me debía una chila, ¿no? Y... Bueno, plebes, ahora sí, pues, sin más que decirle, yo me despido, yo soy el Yossi. Don Juan. Yo soy el Chris. El Ramonchi. Y nos vemos en un próximo video. ¡Vámonos! Estamos desde abajo, puestos para el trabajo. Muchos comentando que somos puro relajo. Falta calidad, que nos falta seriedad. Seguimos creciendo siempre con pura humildad. Mucho criticando.